La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio y hoy también de Enigma al Descubierto. Hoy hacemos un programa en abierto, pero también la segunda parte para los seguidores, para fan, mecenas, como os dé la gana de llamar a estas personas. A mí me gusta llamar la palabra mecena. Vamos a hablar de vacuna del COVID-19, correctamente SARS-CoV-2. Pero bueno, por facilitar, por no crear polémica ni duda del COVID-19, porque sabemos que también estaba otra enfermedad, que era el SARS y el MERS, donde el origen de ciertas vacunas que se han realizado han tenido las investigaciones que se hicieron estas dos infecciones previas de coronavirus. Por lo cual, lo primero, daros las gracias por estar ahí, de querer seguirnos y bueno, también el saludar como siempre, como habitualmente hacemos. Tenemos que decir que habitualmente, el día que grabamos, que el día de hoy, solemos grabar un programa, normalmente para mecenas los domingos, con Seraf García, tanto para Enigma Descubierto como para La Rueda del Misterio. Seraf, la verdad es que hoy un tema calentito. Bueno, hoy se viene un programón muy, muy interesante. Ante todo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar hoy una vez más aquí conversando con un humilde servidor. Agradecer a toda la audiencia de La Rueda del Misterio y de Enigmas al Descubierto. Y hoy el programa era tan interesante que dejarlo solamente para mecenas, como cada domingo que grabamos, pues hemos dicho, vamos a dejar también una parte en abierto, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar un poquito, tocaremos diferentes temas. Y va a ser un programa muy interesante, va a haber cierta parte de polémica, puesto que por mi ignorancia con muchos de los temas y teniendo un doctor delante, voy a ser el típico toca pelotas preguntón, y perdonadme la expresión, viendo estos últimos acontecimientos con tanta conspiración como parece que envuelve el tema de las vacunas y del COVID-19, pues soy un humilde servidor, va a ser el típico que meta el dedo en la llaga, que voy a hacer ciertas preguntas que para muchos podrían ser incómodas, pero que para Miguel Ángel, pues bueno, van a ser unas preguntas muy de tú a tú, una conversación entre amigos, aunque a lo mejor lleguéis a pensar que el debate se pone tenso o que hay una especie de discordancia, no estamos de acuerdo, porque en muchísimas cosas seguramente no estaremos de acuerdo, no quiere decir que aquí haya ningún tipo de polémica, ni que vengamos buscándola, ni muchísimo menos, venimos buscando el acercarnos a la verdad, conocer qué es lo que se oculta detrás de todo esto, porque creo que todo el mundo estará de acuerdo que con esto de COVID-19 hay una cortina de humo por ahí, que no sabemos por nada los derroteros. Y como os decía desde un principio, hemos decidido que este programa no dejarlo solamente para mecenas, porque va a ser muy completo y vamos a tener una parte pues en abierto para todo el mundo y luego una parte que obviamente no para la gente que nos apoya económicamente, que nos echa una manita y que está ahí cada fin de semana con nosotros en este tipo de programitas, pues dejaremos una parte reservada para ellos. Así que le podemos pegar un pistoletazo de salida al tema, porque esto del COVID-19, el SARS-CoV-2, y esto de las vacunas Pfizer, Moderna, etcétera, va a traer mucha polémica, y no solamente en este programa, sino a lo largo de los próximos días, y lo iréis viendo en televisión y los grandes medios de comunicación. Trae polémica, seguirá trayendo polémica, y bueno, nos centraremos en nuestro país, en España, que es el que estamos siguiendo tan de cerca, pero yo creo que todo esto de las vacunas están siendo, o puede ser, también extrapolable a muchos países de todo el mundo. También puedo decir que lo siento por aquellos que me han pedido alguna entrevista. Yo le he dicho que antes de dar ninguna entrevista, y habéis visto que no he hecho ningún monográfico de vacuna ni absolutamente nada. Porque lo he dicho, lo primero lo hablaríamos en La Rueda del Misterio, en este caso también en Enigma al Descubierto, y bueno, siento por aquellas personas pues que se han molestado porque no lo he contado en su programa. Lo siento, pero ahí están las cosas. Cada uno toma sus decisiones y bueno, cada uno es también libre de molestarse, porque es de día, porque es de noche, porque hace frío, porque hace calor. Ahí cada uno, como digo, con lo ajeno, pues se pueden molestar, pero que se molesten mejor con los propios Serach.
Había el otro día lo comentaba también, el otro día se molestaron porque poco menos un atraco a mano armada de que quería que él hablase del COVID e ipso facto que dejase todas las actuaciones, todas las cosas que tenía que hacer. Que, ojo, que no es que estuviese en una playa en Hawái precisamente, pero que dejase absolutamente todo, que si no le grabase audio, que le pusiese, total, lo que quería. Y bueno, yo creo que hay que tener respeto porque a lo mejor ese día no tendría nada que hacer, pero precisamente el día que me lo pidieron, que yo normalmente suelo atender a todo el que puedo, pero evidentemente hay cosas importantes que uno tiene que hacer, que no le queda más remedio que hacer, y lo que llama la atención, encima van y se molesta Serach. La verdad es que, como decía el gallo, hay gente para todo. Hay gente para todo, hay mucho desahogado por ahí, y hay personas que no comprenden que todo esto lleva un tiempo, que hay veces que nosotros mismos estamos un poco agotados, a pesar de estar muchas veces, ¿no?, colaborando con un programa, entrevistas de un lado, tú como doctor para lo tuyo, yo como investigador del fenómeno ovni con el EBECOM. Hay veces que dices también, chicos, dejadme un par de días de tranquilidad, todos necesitamos un poquito de tranquilidad, y que no podamos atenderos hoy no significa que no queramos atenderos, y no tiene por qué ser al momento cuando vosotros decís o cuando vosotros queréis. No me refiero a vosotros en general, sino a este tipo de personas que, porque tienen su programita de radio, piensan que pueden disponer de ti en cualquier momento. No, tenéis que pensar una cosita, que hoy en día son muchas colaboraciones, son muchos programas, muchas grabaciones, y que, ojo, que también tenemos vida y de vez en cuando necesitamos ese minutito de descanso para nosotros y no podemos atender. Simplemente eso no quiere decir que no queramos colaborar con vosotros. Y que también tenemos que ir a los médicos, no tenemos que hacer pruebas, no tenemos que estar con ciertos tratamientos, y que evidentemente no vamos a contarle a nadie qué es lo que, o sobre todo ese tipo de personas, qué es lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Pero evidentemente yo creo que el respeto empieza por todo y cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ir directamente. Vacuna. Hemos hecho un guión, vamos a hablar una hora en abierto y después otro tanto para mecena. Evidentemente aquí vamos a contar para en abierto muchísimas cosas. Y bueno, lo primero es la actualidad del COVID, antes de hablar y empezar de hablar genéricamente de las vacunas. COVID, que en los países en general está desbocado. Yo ahora mismo, que evidentemente cuando uno lo escuche, cada uno dirá, pues no, son 20.000 casos más, 50.000 casos más. Ahora mismo, precisamente, la unidad Johns Hopkins, Universidad Johns Hopkins, habla ya casi de 95 millones de afectados. Países, el que tiene más afectado es Estados Unidos, seguido por India y Brasil, Rusia, Reino Unido. Me da igual, los números me da igual, lo que sí es que ahora mismo lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en España, que se está aumentando la ratio, el número de pacientes por 1.000 habitantes. Y a mí me llama una cosa la atención, Serach. Hoy estaba viendo diversos noticiarios. La verdad es que este programa, hay que decir, que lleva bastante tiempo preparándose, que esto no es que uno le venga una ilusión divina y diga, uy, yo ya lo sé, sino y contrastando muchísimas cosas. Y me llama la atención que dice, en tal comunidad, en España me refiero, pero posiblemente sea extrapolable a otras partes del mundo, en esta comunidad ha aumentado, en vez de pues 700, ahora hay 1.800 por 100.000 habitantes, y en el otro tanto por tantos mil habitantes. Pero claro, lo que no cuenta y me llama la atención, Serach, en la actualidad del COVID, es que no es lo mismo zonas, comunidades que pueden tener 10 millones de habitantes con otras que a lo mejor tienen 1 millón de habitantes. Tener 2.000 en un sitio donde hay 10 millones de habitantes son muchos, evidentemente, pero tener 1.800 en un sitio donde hay 100.000 habitantes me parece una barbaridad. Es una de las cosas que también hay que plantear. ¿Por qué se habla en números generales por 100.000 habitantes, pero es que no es lo mismo una ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Málaga, la que sea, Zaragoza,
que una ciudad, no sé, pues como Soria, Teruel, Cuenca o Guadalajara, donde tener 3.000 habitantes significa, o sea, 3.000 habitantes afectados significa tener pues un 5 o un 8% de afectados, mientras una ciudad de 6 millones de habitantes es mucho menor la ratio. ¿No te llama a ti eso la atención? Muchísimo, Miguel Ángel, y fíjate que acabas de dar en el clavo. Hablamos de cifras, pero luego no nos metemos en base a cuánta población. No es lo mismo hablar de la comunidad, por ejemplo, la comunidad de Andalucía, que hablar, por ejemplo, de la comunidad autónoma de Valencia, como estabas diciendo, la zona de Madrid. Son grandes extensiones que si ya nos metemos en otras extensiones más pequeñas. Es como decir que una aldea de 10 habitantes, con que tiene un caso, ya tiene un 10% de esa población está infectada. ¡Guau! El 10% de la población, eso es mucha gente. No, perdona, es que son solamente 10, joder, y hay uno infectado, ¿no? Y luego, fíjate qué curioso, aportando también el dato de, no es lo mismo la gente que ha sido contagiada o la gente que ha fallecido que los que han sido diagnosticados de, que creo que también falta el término diagnosticado, porque se hablan de cifras muy generales. 58 millones o 98 millones de casos, ya. ¿Y los que no están diagnosticados, qué? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que el 28 de diciembre del año 2019 venía de estar, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, fíjate que vaya inocentada me tocó, venía de estar una tarde con un matrimonio en una presa, en el campo, allí, pues bueno, al lado de un pantano, y por la noche empezaron a encontrarme mal, el día siguiente no poder respirar, dos días después ir a urgencias, hacerme una radiografía de urgencia, y no, un Ventolin, y me tiré 34 días que no podía ni respirar, ni moverme, encendido en fiebre, estoy convencido. Estamos hablando de 2019, diciembre de 2019, no diciembre de 2020, que alguno puede pensar que eso, ha sido, porque lo si no, ya también casca una PCR como mínimo. Exactamente, y a mí lo curioso es que yo me tiré desde el 28 de diciembre, pues bueno, casi hasta el 1 o 2 de febrero, pues jodido, pero jodido hasta el punto de que una calada y era toser como un viejo y yo creía que me moría, e intentaba hablar y me costaba hablar, el respirar me costaba un montón, no te digo ni siquiera bajar las escaleras desde un tercer piso porque me fatigaba, y dices, wow, yo estoy muy convencido, ¿no?, de que pasé por ese COVID-19, pero claro, a mí no se me diagnosticó en ningún momento y, de hecho, tanto yo como toda la gente que había ese día de urgencias donde fui una mañana y éramos por lo menos 15 o 20 personas en una salita de 6x6, no sería más grande, esa salita pequeña de un ambulatorio, y todo el mundo venga a toser y venga a toser, que yo estaba ahí diciendo, al final me van a pegar algo estos cabrones, porque está todo el mundo sin mascarilla tosiendo. Fíjate que ahora hablamos de la mascarilla, que parece algo tan normal, pero por aquel entonces, mascarillas ni hablar. Yo fui un día a la farmacia, no, mascarillas no, esto a las mascarillas es para ciertos casos, ciertas cosas, ¿no? Y me tiré, ya te digo, 33, 34 días muy fastidiado, y hablamos ahora de unas cifras, pero ¿dónde están todos los que no han sido diagnosticados? Yo creo que el término diagnosticado debería estar por medio, al igual que también cuando hablamos de qué cantidad de población ha sido infectada o está infectada, deberíamos de hablar de qué cantidad de población de sobre cuántos miles de habitantes. No es lo mismo decir un 10% de la población de 1 millón de personas que un 10% de la población de 10 personas. Claro, estaríamos hablando de un 100%, por ejemplo. Claro, ese es el problema. Claro, es que estoy totalmente de acuerdo, porque habla de casos afectados por 100.000 habitantes, pero vuelvo a decir, hay capitales de provincia en España, igual que ocurre, ya digo, va a ser extrapolable y seguro que los oyentes que lo tenemos, los cinco continentes, lo van a entender. No es lo mismo una capital de provincia de 60, 45.000, que hay incluso capitales de provincia de 45.000, 50.000 habitantes en España, mientras hay pueblos que tienen a lo mejor 200.000 habitantes o 250.000 habitantes, curiosamente, en España incluso hay pueblos que son más grandes que la capital de provincia, en muchos lugares de España, pues no es lo mismo tener 1.000 afectados diarios en esa provincia, que claro, te dicen 1.000 afectados por 100.000 habitantes, pues tú dices, pues claro, evidentemente, que tener esos 1.000 afectados cuando tiene 50.000, que es que ya tiene un 1% diario, por ejemplo, vamos a decir un número, me da igual, ¿eh? Ahora mismo estamos diciendo que las ratios, los porcentajes evidentemente están ahí. Y también, una cosa importante, no es lo mismo pues lugares, capitales o comunidades grandes donde tienen muchos hospitales, en donde hay hospitales, pues realmente 3 o 4 en una ciudad, después en la provincia hay otros 3 o 4 o 5, que capitales de o bueno, provincias que tiene
un hospital en la capital y a lo mejor un comarcal perdido de la mano de Dios, que bueno, que lo que pueda atender es lo más urgente, traumatología, resulta que muchas veces el internista tiene que hacer de cardiólogo, de neumólogo, de digestivo, porque no tiene suficiente volumen el hospital, o donde no hay todas las especialidades. O las camas de UCI a lo mejor son muy pocas, ¿no? Entonces, no es tampoco igual. Uno de los elementos es el número de camas de UCI que están afectados, los que están ingresados. A mí me gusta más el porcentaje que tienen. Claro, el porcentaje, porque lo que hay que ver es el número de camas o del porcentaje que se quedan libres por un momento determinado. Porque, ojo, a mí me da la impresión que en gran parte se está utilizando el coronavirus, no sé si como elemento de distracción, pero ya no existen problemas cardíacos, no existen problemas pulmonares que no sea coronavirus, no existe cáncer, no existe neuralgia, no existen patologías digestivas, parece que todo se ha relegado a coronavirus, que es muy importante, pero que hay muchas más patologías. Por lo menos yo en la facultad de la estudié, lo estoy viendo también muchas personas que incluso me están consultando de forma particular y que no saben qué hacer, o que le han anulado cierta asistencia o por dónde tirar, porque claro, personas que tienen ciertas patologías, o si van o no al hospital porque tienen un problema y qué hacer, ¿no? De hecho, no hace mucho, precisamente el día antes de el día de Nochevieja, pues me avisaba pues que habían tenido una pérdida de conciencia y qué hacía, que si se iba al hospital o no. Dos pérdidas de conciencia importantes. El miedo importante al coronavirus superaba la patología importante, que es dos pérdidas de conciencia con traumatismo importante. Fíjate hasta dónde llega el problema. Yo creo que también esa información de si te va al hospital va a coger el coronavirus, yo creo que está en la mente de todos. En la mente de todos, y en esa paranoia colectiva, o esa, no sé, ha quedado en el inconsciente colectivo el hecho de decir: no, no vaya a ser que me vaya a contagiar. Fíjate qué curioso que comentabas ahora mismo que ciertas enfermedades han como desaparecido y venimos lo que comentábamos antes, ¿no? Voy a empezar a meter el dedo en la llaga, que yo creo que ya llevamos unos minutitos hablando. Curiosamente, todo parece ser que toda muerte hoy en día, ahora mismo salta un señor con paracaídas, se estrellan los sesos contra el suelo porque no se le ha abierto el paracaídas y está echado de COVID. Qué curioso que todos los puñeteros años nos podemos encontrar, y esto nos vamos a cifras oficiales que os puede dar, por ejemplo, el sistema de vigilancia de la gripe en España. Esto de la página es vgripe.iscii.es, esto es tal cual, yo sé que lo echáis para atrás, que podéis rebobinarlo, no me jodáis que repita el nombre, que es muy complicado. Pero bueno, el sistema de vigilancia de la gripe en España. Resulta que el año pasado, en el año 2020, solamente se han reportado 4 casos de gripe estacional, y hasta el 15 de enero este mismo instituto reporta un solo caso de gripe estacional. Miguel Ángel, sinceramente, no me lo creo. No me puedo creer que ahora mismo todo se haya cubierto de COVID-19, que de repente todo hubo una temporada que ni siquiera veíamos en televisión estos anuncios, los típicos, ¿no?, de cantidad de fármacos contra la gripe, fármacos contra no sé qué, el dolor de garganta. Ahora ya se empiezan a ver un poquito, no sé si es que se les ha visto el plumero, pero me parece súper llamativo, para empezar, que parte del gobierno, parte del Estado, como lo queráis llamar, nos encontramos como que una sección que se dedica a la investigación sobre lo que es la gripe estacional, la gripe de toda la puñetera vida, la que siempre ha matado a mucha gente con debilidades y con diferentes carencias en cuanto al sistema de defensa inmunológico, pero al común de los normales, o al que más o menos hemos estado sanos, ha sido un constipado de una semanita o dos semanitas, como mucho una baja de 4 o 5 días sin ir a trabajar, pero ya está, y lo hemos sobrevivido y lo hemos pasado. ¿Cómo puede ser, Miguel Ángel, que en el año 2020, haciendo balance, año 2020, 4 casos solamente diagnosticados de gripe estacional, y sin embargo, vemos que todo es COVID-19? Y a día de hoy, vuelvo a repetir, estamos a día 17 en esta grabación, esto se va a publicar un 17, estamos 18, 19, será cuando esto se ponga, digamos, en abierto al público en iVox. Y sin embargo, hasta el día 15 de enero de este año 2021 solamente ha habido un caso de lo que es la gripe estacional. Algo me huele mal, Miguel Ángel.
Hombre, por estadística, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente haya ocurrido. Hay que decir que decir cuatro casos, literalmente, en 47 millones de españoles censados, pues no parece equivalente, equiparable, ¿no? Que hubiese a lo mejor una disminución de casos, pues sí lo podría entender. A lo mejor en un momento determinado, en vez de haber X millones de casos, pues hay cientos de miles de casos. Eso sí lo podría haber. Pero que en vez de haber miles de casos, haya solo cuatro, solo uno, la verdad es que o no se han recogido los datos, bajo mi punto de vista, o algo pasa. Habría que estudiarlo, porque ha desaparecido. No sé cómo es lo que decía, el vídeo mató la estrella del cine, ¿no? Pues no sé si el COVID mató la estrella de la gripe, cosa que no me creo tampoco, porque la gripe estacional y aparecerá todos los años. Es verdad que este año tiene que haber habido menos gripe por una sencilla razón: no hemos puesto mascarilla, hemos tenido menos relaciones sociales, y lo lógico y habitual que hubiese, pues, menos gripe, menos infecciones importantes y menos fallecimientos, porque para eso ya tenemos el COVID. Incluso ya digo que la gripe hubiera desaparecido, hubiera habido menos. Pero curiosamente esos datos están ahí. No sé si también, porque puede pasar que no hayan todavía volcado, como dicen ellos, los datos oficiales todavía, como pasa en España, por ejemplo, que el viernes se toma los datos del COVID y hasta el lunes no volvemos a saber ni cuántos han fallecido, ni cuántos se han infectado, ni cuántos han tenido problemas. Realmente, pasamos las vacunas en España, y ahora lo hablaremos, pues que sábado y domingo, hasta el momento, no se vacuna nadie. Que llega un festivo, no se vacuna. Que llega otra cosa, no se vacuna. O como ha surgido también, que una residencia de ancianos, pues sobran vacunas, pues llega el alcalde del pueblo y se vacunan ellos, porque vamos a ver cómo, para que se vacunen otros, se vacunan ellos. A mí me recuerda, pues, alguna serie perpéntica, porque claro, tú has dicho el tema de la gripe y demás, pero a mí también me ha llamado la atención que este mes de diciembre de 2020, incluso el enero de 2021, donde estamos, llegó con la vacuna, termina todo. Bueno, subió la bolsa, las inversiones subieron, parecía que, bueno, había llegado el Shangri-La, hasta los toques de queda parecían que eran historia de otros tiempos. Se abrió la mano, bueno, como no está escrito, y después, curiosamente, alguien encargado te dice que es culpa del ciudadano. Evidentemente, hay ciudadanos que no tienen escrúpulos con nadie, y evidentemente vemos fiestas de 700 personas en Navidades. Evidentemente, pues ahí están los datos, pero la gran mayoría de ciudadanos se intentan preservar del coronavirus. Ahí no hay vuelta de hoja, Serach. Y como te vuelvo a decir, llegan que si la vacuna una, que si la vacuna la otra, que si nos van a llegar las vacunas de un sitio, que si la se van a aceptar, que se han aceptado la vacuna, ¿eh? Ahora mismo, pues, tres vacunas, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, Biotero, como quieran ponerla, la vacuna de Oxford. Pero curiosamente hay 58 vacunas, por lo cual seguirán llegando. Y el tema Serach, hay que preguntarse por qué se propone la vacuna, y la respuesta yo creo que está clara: el desastre que está produciendo el coronavirus de gente. Ojo, en febrero, y se ha repetido otra vez la imagen hace poco, de alguien que decía, y que todavía está al cargo aquí en España, curiosamente, que decía: no, en España uno o dos casos y no va a llegar absolutamente nada más. Evidentemente, a lo mejor es muy buen profesional, pero la vista clínica
la tiene torcida, ¿eh? Y están ahí las hemerotecas, ¿eh? No estamos inventando nada, pero evidentemente, igual que dijo pues esta persona, no hacen falta mascarilla, y al mes y medio no es que no hiciesen falta, es que no había mascarilla porque no podíamos comprarla, o valía una mascarilla 10 euros, ¿eh? Por lo cual yo lo hablaba hace un momento con Serach, que si uno lo llega a saber, pues invierte o vende hasta el cuerpo si hace falta, porque evidentemente ha habido mucha gente pues que a lo mejor se han podido contar con cierta información, y evidentemente han ganado pues un buen pecunio. Pero claro, el origen, las vacunas, Serach, tú habrás visto, y como ciudadano de pie, que han ido increciendo desde las vacunas malísimas, las vacunas ya buenísimas, poco menos huele la vacuna y te cura. A ver, el tema de las vacunas, Miguel Ángel, tú ya sabes que yo voy a hablar por muchísima ignorancia sobre mi conocimiento ante la medicina, y lo que me queda muy claro es que, por ejemplo, para viajar a cualquier país, todos que hemos viajado a algún país es un poquito extraño, o todos los que habéis viajado a un país un poquito extraño, nunca habéis puesto o nunca hemos puesto ninguna pega, ¿no? Aunque nos digan, no hay que vacunarse. Yo recuerdo hacer la mili en noviembre, el cuarto del 99, en noviembre del año 99, y no llego a diciembre, y ahí me estaban pero metiéndome vacunas por cada brazo. Además, eso, yo sé que va a sonar a típica película, pero quien haya hecho la mili por aquel entonces sabrá lo que estoy hablando. Dar un paso con los brazos arremangados hasta arriba, enseñando los hombros, y por cada lado meterte un pinchazo. Dar otro paso, y por cada lado meterte otro pinchazo, y al siguiente paso otro pinchazo más. Irte con 6 vacunas ese mismo viernes a tu casa, y ojo, no bebáis alcohol, que tal y que cual. Bueno, a mí con el tema de la vacuna, Miguel Ángel, fíjate qué curioso, que no nos quejamos cuando vamos a viajar a un país sin nada, porque hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Hablamos de unas vacunas que ya están muy estabilizadas, están comprobadas. Sin embargo, volvemos otra vez a lo de siempre, le vamos a meter el dedo en la llaga. Hay muchos sectores, voy a hablar de las corrientes de Internet o en general, que se habla que el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿vale? No ha sido, pues bueno, no ha sido sometido pues a una síntesis, no ha sido sometido a este análisis, no ha sido aislado, no le hemos podido averiguar nada. Tenemos esa corriente por un lado, luego también tenemos esa otra parte que dice, y yo estoy muy de acuerdo con ella, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, si nos basamos en causas de muerte? Vamos a basarnos en causas de muerte porque se supone que la vacuna es muy importante para que no nos muramos, ¿no? Un gobierno que, o un grupo de gente que te está diciendo que sobra gente en el mundo, Bill Gates, que está metido con el tema de las vacunas, ciertos sectores que están muy metidos con todo esto, con las farmacéuticas, gente que no le interesa para nada que te cures, sino que seas dependiente y seas un drogadicto de las medicinas y dependas de este mercado farmacéutico. Esta gente que te está diciendo que sobra población mundial, ahora se preocupa por nosotros, y empieza a escamarte un poco en el sentido de, si nos basamos en causas principales de muerte, yo voy a tirar de memoria, si me estoy equivocando, ahí tenéis nuestro muro y box para que me corrijáis, pero la primera principal causa de muerte a nivel mundial es el consumo de fármacos, que se siguen vendiendo. Me refiero, por ejemplo, a todo tipo de benzodiazepinas, que incluso en el propio prospecto te pone que te puede inducir al suicidio. Hostia, estás vendiendo una pastillita para que una persona se relaje, pero le puede inducir al suicidio. Hablamos de causas de muerte, por ejemplo, como pueden ser alergias de todo tipo, consumos de medicamentos, alcoholismo, tabaquismo, ya no voy a tirar por el tema de las drogas, pero por accidentes de tráfico, y simplemente algo que me llama mucho la atención, principal causa de muerte en edades infantiles o escolares es el hambre. Todavía no he visto una vacuna contra el hambre. De hecho, se dice que inventaron los transgénicos para acabar con el hambre en África, y los transgénicos los seguimos comiendo nosotros, mientras que en África se siguen muriendo de hambre, ¿no? Y ahora, de repente, viene un virus que sale de la nada, con mucha polémica, lo hemos visto en todos los lados, que si un murciélago, que si lo han sacado en un laboratorio de Wuhan de nivel 4... Todo empezar a pegarle allí, a echarle colorines de todos los aspectos para que la gente esté, pues no, yo creo que ha sido por el virus, por un murciélago, no, es que los chinos son unos guarros y comen cualquier mierda, no es que no sé cuántos, es que es de un laboratorio, la conspiración de Estados Unidos contra China por el tema del 5G. Claro, y se están aprovechando de toda esta puñetera mierda para que de repente vengan un sector farmacéutico, un gobierno que sabe que luego va a cobrar. Obviamente, aquí esto nadie lo hace gratis, ¿no? Y estoy muy convencido que aquí se tiene que estar sacando una suculenta tajada estos sinvergüenzas que nos gobiernan para que nos suministren una vacuna que, una de ellas, si no recuerdo mal, fueron 48 horas de desarrollo. Y dices, joder, tío, 48 horas de desarrollo por una vacuna, me parece genial, pero ¿y la del SIDA?
y la de cáncer. No hay ninguna vacuna contra ese tipo de enfermedades, el ébola, el zika, zikungunya, qué cantidad de virus transmitidos por ejemplo, mosquitos, ¿no?, que son vectores de muchísimas enfermedades. No encontramos solución a eso y ahora nos encontramos que ciertas farmacéuticas, estoy hablando ahora, por ejemplo, voy a remontar hacia verano. En verano nos encontramos como ciertas farmacéuticas dicen tener una vacuna, de repente nos encontramos, como decía hace un momentito Miguel Ángel Pertierra, es que Miguel Ángel cojonudo ese dato, como de repente metemos en bolsa algo que lo que hace es que, por decir una noticia, mañana las acciones se van a disparar. ¿Por qué? Voy a comprar acciones de esta empresa que va a tener la vacuna. Fíjate qué tontería de poner un titular diciendo que esta empresa tiene, o esta gran farmacéutica ya tiene la vacuna o tiene desarrolla una vacuna para que sus acciones aumenten en bolsa y, por tanto, conseguir mucha más pasta, ¿no? Y lo que estoy viendo es que me parece técnicamente imposible que una vacuna se desarrolle en tan poco tiempo cuando no se ha probado en seres humanos, por mucho que se tengan monos resus, animalicos, lo que tú quieras llamar, me da absolutamente igual. Y esa prisa en vacunar cuando estamos viendo, por ejemplo, y estos son titulares que todo el mundo puede ver, nos encontramos, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido recomienda no poner la vacuna de Pfizer a pacientes con alergias severas. Esta es noticia del 9 de diciembre del año pasado. Ya el 9 de diciembre del año pasado Reino Unido decía que no recomendaba poner la vacuna de Pfizer. Pero bueno, se ha estado suministrando, ¿no? Y lo más acojonante todavía es que nos encontramos, por ejemplo, noticia de ayer mismo, hablamos del 16 de enero de este año 2021, Noruega investiga la muerte de 23 ancianos tras recibir la vacuna de Pfizer. Pfizer, Piffer, como cojones lo queréis llamar. 23 muertes. Lo más triste de todo esto es que no se ha muerto, muerte súbita. Enseguida calificamos como muerte súbita algo que dices, joder, no va a tener una relación que 23 personas, 23 ancianos que hayan recibido una vacuna automáticamente mueran. Y luego lo más triste de todo, y aquí sí que me voy a quedar un poquito en el margen de igual me equivoco, puesto que me tiro de la información de internet y me centro en la información déjame de internet. Déjame responderte algo, Serach, déjame responderte algo, porque dime, me perdona, está abrumando de tantísima información que se me va a olvidar. No, perdona, y yo sé que los oyentes, hay uno que sobre todo que dice, por favor, que es que no os piséis, pero es que en este caso no, que discrepo en muchas cosas con Será, con que después, si estuviésemos cerca, nos tomaríamos un refresco o una cerveza, me da exactamente igual, o un vaso de agua. Bueno, decirte, Serach, lo primero y lo que y después digo, porque uno de los grandes elementos es la conspiración sobre las vacunas. Lo primero, la principal causa de muerte, y desde que yo estudiaba medicina, era la cardiopatía isquémica, los problemas vasculares, los accidentes cerebrovasculares, los problemas bronquiales por el tabaco, sobre todo, ya sean cánceres y demás, las infecciones de vías respiratorias. En muchos países son los problemas neonatales, los países llamados del tercer mundo, y el cáncer, evidentemente. Y después enfermedades de otro tipo. Tú has dicho que vacunas se han desarrollado en 48 horas. Yo te tengo que decir que discrepo, ¿eh? Las vacunas han llevado, sí, ha sido una carrera, ¿eh?, pero han llevado mucho tiempo desarrollarla, tiempo de trabajo. Esto no ha llegado un señor, porque claro, en internet se habla mucho de que alguien llega por la mañana y dice, uy, ya está hecha la vacuna. Hay que decir que la vacuna se han utilizado investigaciones que ya había de otros coronavirus, del SARS y del MERS. Por eso se han podido desarrollar. Y que dentro de las vacunas, que después si quieres hablamos qué tipo de vacunas existen en total, que dentro de la del tipo de vacuna se han hecho las cuatro fases, ¿eh?, desde la creación, desde las generaciones en animales, ¿eh?, en esta mira, precisamente te voy a hablar, por ejemplo, de una de ellas, de la de Moderna, ¿eh? Prácticamente son similares. Hablemos de las tres ahora mismo que tenemos: AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Ahora mismo aquí, por ejemplo, en España, no vamos a hablar de la Sputnik ni de la China, que evidentemente han podido tener otros caminos, ¿eh? Yo digo que evidentemente porque al no tener información clara ni de la Sputnik, que es la rusa, ni de la China, pues todo sería elucubrar. Pero la, por ejemplo, la de Moderna, la fase 1, la fase 1, que la creación de la vacuna y demás, se utilizó el 14 de julio, ya utilizaron de 45 adultos sanos entre 18 y 55 años.
Después los resultados vieron a nivel de anticuerpos. El 14, esto el mismo 14 de julio se han visto el rápido desarrollo. El 20 de agosto al 17 de septiembre la respuesta. El 29 de septiembre se hizo otro diseño de 40 adultos mayores de 56 años estratificado. Es que es muy largo. El 3 de diciembre del 34 pacientes sanos. Porque la fase no tiene que ser 1, 2, 3 y 4. Pueden ir al unísono la parte de las cuatro fases, sobre todo la última, que es la que se hace después de sacar al mercado. Lo que se ve, muchos medicamentos se sacan los efectos secundarios una vez están al mercado. De hecho, se retiran medicamentos porque pueden dar efectos secundarios, o incluso yo recuerdo algún medicamento que nosotros mismos, yo mismo, he dado ese toque de alerta médica porque producía un edema en el paladar blando y producía ahogo en personas que se lo tomaban para el protector gástrico, un determinado protector gástrico, pues se ha hecho. De hecho, hace unos meses salió que un protector gástrico, la ranitidina, después de 20 y tantos años se ha visto que puede producir cáncer. ¿Por qué? Porque han tenido que pasar 20 y tantos años para ver que podía producir esa afectación. La fase 2, la nota de Moderna, ha cogido 300 participantes de 18 a 55, además. La fase 3, si quiere después hablamos de la fase, pero yo creo que aquí probando que no solo en animales, se cogió a 30.000 adultos mayores de 18 años, 30.000 adultos, estamos hablando de un volumen grande, estamos hablando de 16 de noviembre de 2020, 16 de noviembre de 2020 se ven los resultados, la prevención de la enfermedad sintomática, siguen ahí las fechas que no quiero tampoco agobiar, y después el 1 de diciembre se aprueba, por lo cual han hecho un camino contrarreloj. Pero hay que decir, Serach, que las vacunas, yo estoy hablando de AstraZeneca, no vamos, y ahora siquiera hablamos de la efectividad que dicen que tiene. Esto es como el chiste de alguien que dice que hay que comprarlo por lo que vale y después venderlo por lo que dice que vale. Esto pasa mucho en el fútbol, ¿no? Que el futbolista lo compran por lo que vale y después lo venden por lo que dicen que vale o por lo que dicen que ha podido ser. Digo, el fútbol o cualquier otra cosa, no se me moleste tampoco nadie. Pero lo que sí es que esas noticias, que en 48 horas un señor ha creado una vacuna, pues no es ni bueno ni malo, es que directamente son bulos que están. Cuando tú dices lo de los 23 muertos en Finlandia, yo no he encontrado. También hay un caso que, por ejemplo, habla de en Portugal una enfermera que murió precisamente a principios de año, desgraciadamente, con 41 años, de una muerte súbita. Hasta donde yo he podido llegar, se le ha hecho la autopsia y no hay causa que justifique que haya sido por el COVID. Lo que pasa es que, evidentemente, si te pone una vacuna y te muere, tienes que descartar que haya sido por la vacuna, pero puede ser por un problema cardiovascular. Yo lo hablábamos, y te acuerdo que lo hablábamos hace poco, precisamente de una persona conocido de un amigo mío, pues que una chica de 30 y tantos años tuvo una muerte súbita. Claro, una persona joven de 30 y pocos años que muere, que llama la atención. Dice, pues si es que no padecía de nada, pero es que tenía sobrepeso, tenía alteraciones diabéticas, hipertensa y no sé si alguna alteración más. El organismo, y de hecho están así, muchos de los efectos de las muertes súbitas son esa bomba de relojería o un aneurisma cerebral, por ejemplo, puede ser una causa de una muerte súbita tenerlo ahí. Yo he tenido compañeros de trabajo que han tenido un aneurisma y darle el efecto de aneurisma a los 50 y tantos años. Ser deportista, no tener ningún problema y un día ir con su pareja a comprar al supermercado y cuando está hablando con su pareja, y es real, va y se desmaya, y por la suerte es que su pareja era también sanitario y lo llevó al hospital. Si no, si esta persona que hacía ciclismo va en la bicicleta, se muere literalmente. El tema, otra cosa que has dicho, y por eso también discrepo, que dice que un germen que no se conoce. Se conoce la secuencia genética completa. Una de las cosas primeras que se hicieron, y que, ojo,
que también, si quiere, entramos, ¿por qué algunos laboratorios, los laboratorios oficiales, y no es fulanito que tiene un canal de YouTube que ha pedido el código, la secuencia genética, porque no lo tiene, ¿no? No este, sino otras personas. Pero se ha secuenciado entero, se ha secuenciado el genoma del SARS-CoV-2. Por eso se sabe cuando hay ahora esta mutación, la sudafricana, la británica, la que aparecerá. Sobre los 23 muertos que estaba hablando de Finlandia, yo no tengo constancia de que está ahí. Sinceramente, no tengo constancia. Igual que precisamente en un programa alguien me decía, mira, es que en cierto país del mundo todo el que se pone la vacuna tiene diarrea. Y yo le decía, yo no puedo hablar de algo que no tengo constancia. Ponme en contacto con los sanitarios o con un informe que digan que realmente, porque tú puedes tener diarrea porque haya habido un brote de gastroenteritis y aparte te hayas puesto la vacuna. Es que la relación causa-efecto hay que distinguirla. Y Serach, hay mucho, por eso digo, si quieres hablamos por qué en un momento determinado, porque hay una de las cosas que tú me preguntabas, ¿por qué no tiene todo el mundo la secuencia genética del germen, no? Sí, dame un segundo, Miguel Ángel, por favor, porque no es Finlandia, es Noruega, donde hablamos de estas muertes, ¿vale? Y recalcar simplemente una cosita, ¿no? Que según ha indicado al medio oportuno, que en este caso estaríamos hablando del periódico este mediático de Internet 20 minutos, Steinar Madsen, ¿vale? Quien sería el director médico de la Agencia Noruega de Medicamentos, la denominada NOMA, diría a este señor literalmente que puede ser una coincidencia, pero no estamos seguros, ¿no? Al mismo tiempo también dice que no existe una conexión segura entre estas muertes y la vacuna. Pero, vuelvo a recalcar, puede ser una coincidencia, pero no estamos seguros. Luego, lo del Reino Unido, que os comentaba antes, ¿no? De que no recomendaba poner la vacuna de Pfizer con alergias severas, hablamos de RTVE, Radio Televisión Española. Y ahora, un segundito, Serat, ahora después te comentaré el informe precisamente de Pfizer, de Pfizer, porque tengo aquí el informe de CDC. Ahora te lo comento y que no se me olvide. Yo me imagino, Miguel Ángel, que claro, aquí estamos hablando de cuatro diferentes laboratorios, que son los, a ver, hablabas antes de 50 y pico vacunas, ¿no? Pero Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etcétera, etcétera, la de Oxford, ¿vale? Podríamos hablar, por ejemplo, de cuatro grandes potencias a nivel biomolecular que están desarrollando una vacuna, y esto me imagino que pasará como con Pepsi y con Coca-Cola. Dos grandes empresas que se tienen que poner a parir, se tienen que poner finos, y de ahí puede ser que venga toda esta tergiversación, ¿no?, con el tema. A modo de comentario también me gustaría indicar a toda la gente que nos esté escuchando que, por ejemplo, para la malaria llevamos estudiando la vacuna desde el año 1880 hasta la actualidad. 1880, o sea, estamos hablando de bastante más de 100 años, ¿no? Para con el tema de desarrollo y demás de la vacuna. Me imagino que ahí también tendrán que intervenir ciertos factores como pueden ser las variantes del virus y mutaciones, ¿no? Pero es que tuberculosis desde el año 1882 hasta que se obtiene la vacuna en el 27, puesto que la malaria desde el año 1880 no se ha obtenido. La fiebre tifoidea desde 1884 hasta el 2017 es cuando se desarrolla la vacuna. Fijaos qué cantidad de periodo de tiempo. Sí. Y puedo seguir así, pues con el dengue, la polio, la tos convulsa, Zika, varicela, sarampión. Sin embargo, me llama mucho la atención que en todos hay un periodo, quitando algunos, por ejemplo, con la infección del CMV, el citomegalovirus. Joder, de verdad. Citomegalovirus, ¿vale? Citomegalovirus. Ese está desde el año 60, que 1960, que se empieza a descubrir, hasta la actualidad no hay vacuna. Han habido otras, como la hepatitis B, que del 65 al 81 se ha podido desarrollar. Sin embargo, cuando hablamos del COVID-19, vemos que es periodo de un año, desde el 19, que me llama la atención que pongan el 19 cuando en España se empieza a hablar del COVID-19 a partir del año 2020, ¿no? Pero bueno, desde el 2019 al 20, es decir, en el periodo de 12 meses, se ha conseguido no desarrollar una vacuna, sino esas cuatro muy famosas con unas variantes hasta de 58. Sin embargo, y vuelvo a insistir y vuelvo a meter otra vez el dedo en la llaga, seguramente me esté equivocando, puesto que aquí eres tú el médico, yo soy el que se mete un poquito en el mundillo de Internet, me encuentro con que se dice, se cuenta y se rumorea que ninguna empresa farmacéutica, ningún laboratorio desarrollador de este tipo de vacunas se hace responsable de las consecuencias que puedan haber. Corrígeme si me equivoco. ¿Esto es cierto, Miguel Ángel? Evidentemente, las vacunas tienen unos efectos secundarios, pueden aparecer, y que no se haga responsable habría que verlo legalmente, ¿eh? No tiene una cosa es lo que tú puedes decir, yo no me hago responsable si voy en el coche, atropello a alguien, y otra cosa es lo que dice la ley, que tú eres el responsable porque va en el coche. Una cosa, mira, precisamente has dicho una cosa de que el gobierno de Boris Johnson había prohibido la vacuna de Pfizer.
la primera vacuna que se está poniendo en Reino Unido, hasta donde yo sé, la de Pfizer. Hay que decir que Pfizer es norteamericana, Moderna norteamericana, y Oxford, la de AstraZeneca, es británica. Solo lo dejo ahí, ¿eh? Solo lo dejo ahí, y que cada uno piense lo que quiera. ¿Por qué? Y eso se está descrito, CDC habló. Además, en un artículo, la reacción alérgica de la vacuna. Del 14 al 23 de diciembre de 2020 se monitorizó en el sistema de notificación de efectos adversos en 1.893.360 primeras dosis, repito, casi 2 millones de dosis, 21 casos de anafilaxia. De anafilaxia es una reacción alérgica severa, que es uno de los efectos que pueden producir ciertas vacunas. Que entonces es una de las cosas que cuando hay una reacción, que eso sí se ha monitorizado, que es por la vacuna. Lo de los fallecidos, te digo que no he encontrado información, porque yo he buscado información fidedigna. A mí que alguien me diga... Miguel Ángel, perdóname, sí. Miguel Ángel, ¿crees que, por ejemplo, podrías encontrar, me baso en ti, ya que tú te dedicas a la ciencia y tienes tus contactos en ciencia y sabes dónde encontrar ciencia? ¿Crees que encontrarías, si hablamos, por ejemplo, de una empresa bioquímica que produzca una vacuna que tenga ciertos errores graves, como que puede ser la defunción de ciertos pacientes, por el motivo que sea, ¿tú crees que esos datos los ibas a encontrar? ¿Tú crees que iban a dar ese tipo de noticias si realmente fuera así que la vacuna mata? Es que yo tengo mis dudas con eso, Miguel Ángel. Hombre, yo te digo, si son vacunas en lugares, por eso te digo que llevan cierto control, estamos hablando... de Pfizer, estamos hablando de Moderna, estamos hablando de la de AstraZeneca. Tú puedes valorar que el índice de efectividad, de hecho hay un artículo muy bueno de Lancet que se tiran las piedras AstraZeneca y Pfizer y después y a Moderna, después hay otro de Pfizer que se los tira a AstraZeneca, porque es normal, es una guerra económica y una guerra sanitaria, y el que vende más vacunas es el que está ahí. Pero por ejemplo, los monitoreos que no dependen del laboratorio, si alguien tiene una reacción anafiláctica, es que hay es obligatorio de recogerlo. En este caso, ya digo, se recogió 11 con un caso por millón de dosis, exactamente el dato, y el 71%, la gran mayoría, ocurrió en los primeros 15 minutos. Esto sí está datado y es un informe, ya digo, de CDC, que no es alguien que haya que dudar, todo lo contrario, y publicado el 15 de enero de 2021. Por eso digo que de hace muy poquitos días, no estamos hablando de noticias, y por eso digo que la recopilación de información, como comentaba, está. Ahora, que haya otras vacunas en otros países que no tienen control y que hayan dicho, mira, el personal tal tiene esta reacción y el que haya tenido la reacción lo quitamos de en medio, eso se llama sesgar un estudio. ¿Que lo puede hacer un laboratorio? Pues pueden hacerlo, yo no digo que no puedan hacerlo. ¿Qué ético y que si lo pillan pues se le cae el pelo? Evidentemente ético no es y se le cae el pelo. Normalmente estos estudios son muy controlados. Tú has hablado de vacunas que han tardado muchos años, pero hay que decir, vuelvo a decir, del este germen del COVID se conocía mucho elemento. Se ha hecho lo que es el genoma completo y las vacunas que han salido son la vacuna de RN. La vacuna de RN que son las vacunas de una... realmente de un tratamiento por así decirlo, más pronto, no son las que más efectividad tienen, o la del vector viral, que es la Sputnik, y la de Oxford también, ¿no? Realmente son vacunas distintas, pero no son las más potentes. Ya hablaremos en algún momento de vacunas realmente que son las más potentes. También se ha hablado de que las vacunas pues alteran las células. Mira, hay un amigo que me mandó un mensaje porque está rulando por internet que cuando te vacunas te ponen un chip, literalmente, y ojo, y te digo que el hijo, agobiado, decía, es que me van a meter un chip. Y yo le decía, mira, no sé si funcionará o no funcionará, no sé si son buenos o no son buenos, en su momento, hace ya tiempo, digo, pero lo que sí te voy a decir, que un chip no te pone. Para eso tiene el teléfono. Mira, hoy lo hablaba. Hoy he cogido uno de estos aparatos que uno tiene en casa y lo he reactivado.
en el Google Play, el Google Store, perdón, lo primero que me ha aparecido es: monte usted la aplicación, pero no en recuadrito, sino para que yo ya lo activase, la aplicación del radar COVID. Yo no le había dado ese botón, pero me salió. De hecho, cada vez que uno entra por lo menos en mi aparato, en el store de Google, te aparece un recuadrito para que la instale. Tú ya la instalas o no la instalas, pero que directamente ya le diese al OK para poder pasar al Google Store, es la primera vez que me ha pasado. Pero me ha pasado a mí. Yo ahí sí que doy fe de que me ha pasado. Pero hay que decir, el chip lo llevamos en el bolsillo. El teléfono lo estoy enseñando aquí, lo que estamos hoy también haciendo en vídeo. Lo llevo aquí en el teléfono, lo lleva la gran mayoría de personas. Igual que sabe si ha ido, a una estación de tren. Curiosamente, el otro día paraba en una estación de tren y me salía: ¿usted conoce la estación de tren de tal sitio? ¿Tiene acceso a silla de ruedas? Y me hacía una serie de preguntas. Digo, bueno, si es que he parado 2 minutos. Si es que vamos, o pasas por un restaurante y dices: ¿conoce el restaurante Pepito Gómez Manolito González? Y tú dices: pero si es que estamos controlados, evidentemente, ahí. Pero eso es tema de otro elemento. Lo que sí, Serach, estas vacunas han sido preparadas en muy poco tiempo. Se han hecho en un gran volumen de personas. Podríamos hablar de la efectividad. AstraZeneca dice que un 70%, Moderna y Pfizer habla del 90+% es verdad. También lo que hemos hablado antes, si quiero lo aclaramos, lo del genoma, porque no todo el mundo tiene el genoma y puede intentar hacer una vacuna, que yo creo que eso que se le escapa también al conspiranoico, que eso todavía es más conspiranoico, ¿no? Es muy interesante esto. Fíjate, Miguel Ángel, que el otro día estábamos comentando, ¿no? Mientras que íbamos preparando este programita, saltaba la palestra, ¿no? Que lo típico, ¿no? No se ha secuenciado el genoma, por tanto, esto no existe. Bueno, claro, vamos a ver. Si cualquiera tuviera acceso a lo que es el genoma de ese virus, cualquiera con un mínimo de conocimiento científico, en un laboratorio, podría modificarlo y hacer lo que hizo... Es que no me acuerdo ahora del nombre, de un japonés, en el año 2000, no muchos, si no recuerdo mal, creo que fue el año 2001, con el H1N1 lo convirtió en H1N9 o algo así. Hizo una variante de lo que es la gripe aviar para que fuera una mutación en humanos. Obviamente, todo esto, y yo lo comprendo, yo soy el primero que dentro de la conspiración entiendo que la ciencia tiene que avanzar y tiene que tener preparada, pues bueno, esas arcas de Noé, entre comillas, para que todo el mundo me entienda, con una cantidad de virus guardados, congelados, como lo quieras denominar, para que en caso que haya un rebrote podamos hacer una vacuna. Yo eso lo puedo comprender, lo puedo entender, ¿no? Pero claro, si hablamos de que un señor en un laboratorio puede modificar un gen o una molécula de lo que es un virus para que deje de ser infeccioso entre animales y pase a producirse esa zoonosis donde de repente ese virus animal puede ser infeccioso al ser humano, pues imaginad, yo esto aquí sí que rompo una lanza a favor de lo que dice el doctor Miguel Ángel Pertierra, imaginad que todo el mundo ahora mismo, a través de Internet, pudiéramos tener secuenciado el genoma y decir, pues bueno, yo aquí con un pequeño kit o con un laboratorio, no lo hacen con ciertas drogas, por ejemplo con la metanfetamina, se montan en México unos laboratorios de la hostia y señores científicos que salen de una universidad prefieren estar trabajando en un laboratorio clandestino que van a ganar mucha más pasta. Imaginad si el señor terrorista de turno te dice, tú, toma, te voy a dar 1 millón de pavos y hacer esto. A mí dame la pasta y dame pan y llámame tonto, ¿vale? Lo puedo entender y lo puedo comprender, pero ¿por qué Miguel Ángel, por ejemplo, no se establece algo que todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda comprobar? ¿O es que a lo mejor realmente esto no nos debe interesar, si está secuenciado o no está secuenciado todo esto? Y luego, aparte, y con esto termino, voy a ser muy breve, ¿cómo puede ser que se esté aplicando una vacuna de la cual han sido... practico un poco y veo que más o menos funciona y la aplico, puesto que no ha pasado un tiempo de desarrollo, no se han visto realmente las consecuencias, se habrán visto a corto plazo, puesto que a largo plazo no se han podido comprobar. A día de hoy, fíjate, es muy sencillo, Miguel Ángel, ¿tú ahora mismo te pondrías la vacuna? Gran pregunta y lo contestaré al final del programa. Solo, como siempre, o después de la publicidad, como decía en cierta cadena. Primero, hay que decir qué vacuna y después habría que hacer ciertas matizaciones. Es como si yo te digo, ¿te va a comprar un coche? Pues mira, depende del dinero que tenga, de las ganas y de las necesidades, ¿no? Pues hay que verlo. Lo que hay que ver
Y yo creo que habría que analizar también, primero, lo del genoma, porque no tiene todo el mundo un genoma abierto, porque evidentemente lo estábamos hablando el otro día, uno de estos previos que hemos hecho del programa, porque ahora viene un grupo terrorista, de la facción que sea, tiene el genoma, le insertan una mutación y resulta que después toda mutación puede tener una llave. Una llave que la tengo yo, la tiene Manolito y la tiene Pepito, y te cobro o le hago al gobierno que sea tanto cientos de millones de bitcoins o lo que sea por dar el antídoto o la vacuna, la hemoglobulina o lo que sea. Entonces, evidentemente, hay que intentar controlar. Pensemos que los laboratorios, hay laboratorios que tienen, por ejemplo, algunos gérmenes, como la viruela. Se habla precisamente el laboratorio de la CDC en Atlanta, en Estados Unidos, otro en Rusia, también se habla en China. De hecho, el famoso laboratorio de Wuhan se quería dedicar a eso, evidentemente, y curiosamente ahora resulta que un año después han ido los investigadores a ver qué es lo que ha pasado. A mí me llamaba la atención que gran parte de los investigadores eran asiáticos. Me imagino que no serán chinos, porque evidentemente si tú te investigas a ti mismo y sabemos que tiene cortapisa de que el que hable del COVID tiene pena de muerte, pues parece un chiste, pero realmente esperemos que simplemente que sea oriental o asiático sea simplemente pues una casualidad, ¿no? Pero los montaban en un autobús y los llevaban ahora a investigar. Lo que sí hay que pensar, y llevamos ya cerca de la hora, si hay alguna otra opción de luchar contra esta pandemia que no sea... Perdóname, Miguel Ángel, como estás diciendo que llegamos a la hora y sé que van a pasar 10 minutos o 15 minutos más antes de que cortemos, me gustaría hacerte una pregunta. Fíjate que acabas de decir de un comando terrorista que tenga la capacidad de secuenciar el genoma de este virus. ¿Y si cambiamos la palabra terrorista y le ponemos farmacéutica o laboratorio? Teniendo esa capacidad de tener secuenciado el genoma, ¿no podría ser por eso lo que nos encontramos estas variantes ahora del COVID-19? Vamos a ver, cualquier persona que entienda de bioquímica o de genética podría hacer el cambio, evidentemente. Para eso están los controles de cada país para que no se hiciese. De hecho, los genetistas lo que se dedican es a analizar esas variantes. De hecho, han salido esas nuevas variantes que hablábamos, la británica, que bueno, ha dado tantos problemas en España, sobre todo porque hemos sido el último país de Europa que ha puesto la cortapisa para que no llegase. Pero también está la variante sudafricana y los gérmenes mutan, 23 mutaciones creo que llevan importantes, aunque se habla de miles de mutaciones. Evidentemente alguien puede añadir y alguien puede, pues de hecho, la vacuna, una de ellas, lo que se trata es de ponerle un tipo de a un virus, por ejemplo, de AstraZeneca, de otro tipo, un virus entérico, lo que se le trata es de poner una proteína para que aumente la inmunidad. Tú imagínate que en vez de coger un virus entérico, cogen otro virus y le meten el código genético y que sea más infectivo. Pues evidentemente, uno de los elementos que están en cualquier país es el bioterrorismo. Bioterrorismo que significa que un país o alguien sin escrúpulos puede intentar matar a alguien porque le viene literalmente en gana. Para obtener beneficios o para hundir la economía. Una de las cosas importantes es el hundimiento de la economía de los países, no tanto matar a las personas. Ya desde Alejandro Magno se decía que lo importante no era matar al enemigo, sino herirlo, porque hiriéndolo gastaban más recursos que matando al enemigo. Fíjate que ya ha llovido un montón de tiempo. Lo que tú dices de las vacunas, pues evidentemente, pensemos que los laboratorios son entidades económicas, lo que van a ganar dinero, pero ojo, se está hablando de las vacunas y por ejemplo Pfizer tiene una pastillita azul que han muerto seguro muchísimas personas por el mal uso. Oye, y aquí no había dicho se prohíbe solamente para uso hospitalario la pastillita azul. Estamos hablando de Viagra, para que se enteren los oyentes que no se hayan aclarado. Pues ninguno, no ha dicho ninguno de las vacunas. Por favor, ¿se prohíbe la vacuna y se prohíbe la Viagra? Evidentemente no.
Pero estos laboratorios, lo que sí tienen un control importante de muchos tipos, ¿eh? No, ahí no campan por sus territorios, tienen mucho poder, evidentemente, llevan una economía. Pero también hay que decir que muchos de los avances de la medicina se hace porque los laboratorios también invierten en estudios de medicamentos. Los medicamentos no surgen así. Esto ha sido una carrera, y evidentemente una carrera contrarreloj. Y como hemos dicho, hay 58 tipos de vacunas de todo tipo. Hay vacunas pues que, por ejemplo, la de Pfizer hay que mantenerlas a menos 70 grados. Por lo cual, hay que aparte de las vacunas, hay que montar un sistema de térmico, de congeladores, también importante. O sea, el del señor. ¿Por qué es eso, Miguel Ángel? ¿Por qué el tema de mantener esa temperatura bajo cero? Porque si no, no es estable la vacuna. La vacuna se puede degradar. Igual que hay medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos que no le pueden dar la luz del sol y que tienen que ir. Por ejemplo, hay un elemento de la solución de Yantén que se prepara en hospitales. Por lo menos las primeras, hasta donde yo conozco, había que ponerle en un frasco opaco o ponerle un papel de aluminio, porque si se da la luz, igual que hay medicamentos que si da la luz se estropea, igual que hay medicamentos que si tú lo metes en la nevera se estropea, igual que hay medicamentos que, por ejemplo, si tú te lo tienes que tomar entre comida y comida, porque si te lo tomas con comida, cada uno tiene su tipo. Dicen que la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, que el tema es por esa inestabilidad del ARN mensajero a temperatura más alta. En cambio, por ejemplo, la de AstraZeneca son 4 grados, que es lo que tenemos en nuestra nevera. Cualquier nevera puede alcanzar los 4 grados. Incluso hay otras vacunas que se están desarrollando, por ejemplo, la de Osaka, que temperatura ambiente, o sea, podía estar a 20 y tantos grados ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cada vacuna tiene su idiosincrasia, igual que hay vacunas, pues que hay que dar dos dosis separadas 3 semanas, otras dos dosis, por ejemplo, AstraZeneca serían dos dosis por cada 4 semanas, la BioNTech cada 3 semanas. Por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que está ya en fase 3, una solamente, por lo cual tú dices. Pero lo que hay que ver es la efectividad, porque una de las cosas que no se habla, y yo ahí donde digo, no es que las vacunas sean más o menos peligrosas, ahora ya después hablaremos muy sucintamente de los efectos secundarios principales, sino lo que hay que ver, la eficacia. Porque una de las cosas que no se pueden comprobar es la eficacia a largo tiempo, que es una de las cosas que yo no sé por qué nadie habla. Parece que va a venir la vacuna, te hablan los gerifaltes, el filósofo, el matemático, el no sé, el astronauta o el que sea, y te dice, oh, la vacuna, pero ¿alguien sabe cuánto tiempo dura la inmunidad completa de la vacuna? Porque si hay que saber la inmunidad, hay que poner la vacuna. La señora Araceli, que fue la primera que se la puso aquí en España, y cuando pasen 21 días, pues se la ponen de nuevo, que no sé si se la habrán puesto ya o no, sé que se la han puesto a otras personas que se la hayan puesto ese día, y dentro de X semanas ver si tiene inmunidad, y dentro de X semanas ver si tiene inmunidad. Por ejemplo, tú has hablado de la vacuna de la hepatitis B. La vacuna de hepatitis B teóricamente produce inmunidad permanente. ¿Qué ocurre? Pues que yo tengo un caso, que además fui yo, pues que después de ponerme todas las dosis, después de tener mi inmunidad permanente, en uno de esos controles que hace el hospital había desaparecido la inmunidad. Me tuvieron que poner otra vez la tanda y ya no hubo problema de la inmunidad, por lo cual hay que hacer una base de personas de ver si la vacuna tiene una inmunidad completa o dura 6 semanas, 8 semanas, 3 meses, como dicen algunos, la inmunidad. Tú imagínate que la vacuna dura 3 meses y el periodo de vacunación dura casi 1 año, por lo cual, cuando esté acabando el periodo de vacunación, los primeros vacunados no están protegidos, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran intríngulis de la vacuna. No si tiene efectos secundarios, ¿no? Que siquiera acabamos esta primera parte sobre los efectos secundarios de la vacuna. Y si quieres, pues que son muchos y variados los que pueden tener. Y que esos efectos secundarios, que bueno, grave, evidentemente, han salido algunos a la palestra, como la mielitis transversa de la de Oxford, que no se sabe si realmente
esta persona había tenido una mielitis transversa o se le había aplicado o acoplado la mielitis transversa secundaria en la parte, pero si quiere hablamos de los efectos secundarios y con eso acabamos esta primera parte, que yo creo que es lo importante. Aquí no es si la vacuna hay mucho riesgo o no, si la vacuna funciona bajo mi punto de vista, porque evidentemente puede producir una inmunidad y lo que, sobre todo, si para lo que son las mutaciones sirven esas vacunas. Y ojo, lo que hay que decir, que las vacunas que hay hoy en día no te transforman la célula, no te meten un chip, como algunos que dicen. ¿Por qué? Porque esa lo que hacen es hacer que la inmunidad funcione, pero a ti no, tú no vas a tener el coronavirus en la célula de, no sé, de tu mejilla, ni en la muela, ni en el estómago. El virus genera el ARN, se genera la defensa y después se autodestruye. Yo he leído, y a mí me, fíjate que no eso, pero que muchas de estas vacunas son las de misión imposible, se autodestruyen después de ponerse, porque ya el material no sirve, se ha aumentado las defensas y lo que significa la defensa. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la defensa? La gran pregunta. Y si te parece, pasamos a efectos secundarios o si tú tienes alguna otra pregunta. Buah, mira, Miguel Ángel, es que con el tema de los efectos secundarios va a haber tanto trozo que si te parece le vamos a pegar carpetazo aquí, más que nada porque ahora viene otra parte de la conversación. Estamos llegando ya prácticamente, digamos, a un final con todo esto y esto viene. Ahora hay que desarrollarlo mucho porque ahora podemos hablar de qué cantidad de vacunas, pues supuestamente producen autismo, tienen metales pesados, que si el mercurio, que si el aluminio, el plomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que nos vamos a alargar otra media hora o tres cuartos de hora más y no vamos a dejar nada para nuestros mecenas, ¿no? Entonces, yo quería pegarle un carpetazo a esto del tema del microchis, que salió por ahí porque un obispo decía que tal y de cual. Que no se nos olvide nunca, familia, que el microchis lo tenemos incorporado siempre en nuestro bolsillo. Se llama smartphone, que es que hay gente que va a cagar y se lleva el puñetero móvil al bolsillo. No salimos. Fijaos que antes podíamos salir a la calle, hostia puta, me dejó las llaves, tío. ¡Ah, madre mía, qué mal rollo! Pero es que ahora eres capaz de dejarte las llaves, pero no el móvil. Ahora él es incapaz de dejarte el móvil, puesto que es lo primero que coges cuando sales a la calle. Déjame que te cuente y una anécdota. El otro día iba a pasear a mis perros, llegó un familiar y, bueno, paso a mis perros por aquí cerca, porque es que no se puede tampoco ir más lejos. Y bueno, tampoco son paseos de 10 kilómetros, son de 300 metros porque el cuerpo no da para más. Y me dice este familiar, ¿pero no te vas a llevar el móvil? Digo, ¿para qué? Y no es broma, no entenderme que no es chiste. Digo, ¿para qué? Dice, por si te pasa algo. Digo, pues si me pasa algo ya llamar a alguien al 112 o al 061, que es lo que tenemos en Andalucía. Es que igual se te olvida la llave. Digo, pues si me olvida la llave, le digo a alguien que llame al 112. Digo, es que de verdad, es esa obsesión y esa enganche que tiene a la tecnología. Déjame, será que no me gustaría tampoco que en abierto contase los efectos principales en dos minutos, simplemente, aunque lo vamos a desarrollar después para los mecenas, simplemente porque tenemos más tiempo, y llevamos ya una hora y seis minutos. Dirán algunos que había hablado 17 o 18 minutos de otras cosas, pero es que hay que hablar de las vacunas, igual que en mecenas, pues hablaremos también de todas las situaciones. Bueno, pues fíjate que, por ejemplo, la de Moderna y Pfizer, los principales efectos secundarios, y ojo, y esto es una revista médica donde digo, por lo cual no es una revista de yo me invento.com, ni a mí me parece.com, ni me van a poner el chip.com, sino una revista médica muy seria, muy seria, no vamos, ojo. Y que avalada por la Agencia Europea del Medicamento, por lo cual no es Pepe Manolo ni el que hace el canal de YouTube que dice que te meten el chip, que a mí yo de verdad alucino cuando alguien en el canal de YouTube dice que te van a poner un chip en la vacuna, de verdad que me alucina. Creo que han retirado el vídeo, creo, espero y deseo, la verdad, pero bueno, también en YouTube pasa cualquier cosa. Te pueden poner un programa, ponerlo uno en reserva y decir que incumple las leyes de las garantías y después ponerte una canción de Justin Bieber en uno que está haciendo un viaje y no pasar absolutamente nada. La verdad es que, no sé, es una de las cosas que yo me planteo de ese canal de YouTube, igual que de Wikipedia uno se plantea ciertas cosas también. Bueno, pues vamos a efectos secundarios de estas dos principales vacunas.
Los principales son el dolor de la inyección, como cualquier otro, fiebre o febrícula, dolor de cabeza y vómito. La de Pfizer, principalmente el dolor, el cansancio, el dolor de cabeza, muscular, escalofrío, hinchazón. Hemos hablado de que, ojo, con la de Pfizer se habla que casi tres cuartas partes tiene algún efecto secundario. Eso que dicen, uy, es que estoy estupendo, tampoco, que algún efecto secundario, pero ojo, grave, eso es 11 con un caso por millón. No llevan huevo, no llevan látex, no llevan algo otro producto que también han hablado por ahí. Principalmente el enrojecimiento, hinchazón, son las causas principales. Vamos a Moderna, que es la otra vacuna. Casi el 90% dolor al ponerse la vacuna, dolor muscular, vómito y náusea en el 21%, el dolor muscular en 61%, el dolor a las articulaciones. ¿Os acordáis cuando nos ponían las vacunas de la gripe? Pues en 45%, parece una vacuna de la gripe los efectos secundarios, y más de la mitad, casi un 60% más fatigado. O sea que se habla de, pues, de esos efectos secundarios, por lo cual hay que decir que sí, que los efectos secundarios existen. Por ejemplo, la que hemos hablado antes de AstraZeneca, el efecto de la mielitis transversa estuvo ahí, se ha parado dos veces. La segunda vez no se achacaba a la presencia de la vacuna, por lo cual también hay que plantearse, y ya digo que hay artículos donde, y con perdón, AstraZeneca pone a parir a la competencia, y la competencia hay otros que ponen a parir. ¿Por qué? Lo mío es lo mejor. Hombre, a mí me llama la atención cuando un laboratorio dice que su vacuna tiene una efectividad del 90% y una semana después, porque la competencia tiene un 94 con no sé cuánto, ellos tienen el 95. A mí me parece el yo más. A lo mejor hay un estudio, yo no lo he visto, sinceramente no lo he visto. A lo mejor hay algún estudio que estaba pendiente, pero a mí me recuerda, pues mi papá es buceador, pues mío más, y no sé cuánto, pues mío más, pues igual, ¿no? Me recuerda a eso de los niños, el yo más. Lo que sí, ahí está, y si te parece, ya llevamos 1 hora y 10 minutos, Serach, una hora de programa. Evidentemente podríamos hablar hora y hora y hora de la vacuna, y ojo, y las polémicas que hemos atisbado, pero lo que sí digo, que ahí está, yo eso sí lo voy a decir, y lo voy a decir tanto aquí como para Mecenas. Ahora mismo es lo que tenemos para intentar parar el virus. Parecen, si los datos están ahí, que las vacunas son tan seguras como otras, hay que esperar esa fase 4. Chip no tiene, eso sí que lo tengo muy claro. Tú decías que si yo me pondría la vacuna, creo que es más riesgo coger el coronavirus que ponerse la vacuna. Ahí dejo ya la solución. Aquel que piense que va a coger el coronavirus, lo va a pasar como monosintomático, pues está jugando a la ruleta rusa, o a tirarse por un precipicio sin paracaídas, que le puede no pasar nada o matarse. Y que, bueno, creo recordar que en enero de hace un año dije que el 30% de las personas que tenía el coronavirus pasaba por la UCI. Ahora quizás sean menos, pero la letalidad sigue estando ahí. Los efectos secundarios que no se hablan del coronavirus: efectos vasculares, efectos cerebrales, efectos musculares, efectos circulatorios, efectos deglutorios, efectos respiratorios, efectos de olfacción, de que las personas no huelen. Y yo simplemente, acordaros cuando tenéis un catarro y que toda tu vida no puedas degustar ni oler. Parece que es una tontería, pero efectos psicológicos, efectos anímicos también, que no se ha hablado, no solamente de personas que han tratado el coronavirus, como dicen los sanitarios, sino personas que tienen el coronavirus y la gran depresión que se produce en muchos casos. Ojo, y el miedo, porque hay personas que han tenido hasta 3 veces el coronavirus. Parece que la solución que puede aportar la vacuna
puede ser aceptable. Lo único que habrá que ver, y vuelvo a decir, el tiempo que dura la vacuna. Vacunas con más tiempo están ahí, pero bueno, ya lo hablamos tranquilamente, mecenas. Será, de verdad, muchas gracias a los oyentes. El que quiera escuchar mecenas, pues bienvenido. El que no, pues creo que tienen información de sobra para conocer. Lo único que vamos a profundizar un poquito más, o un bastante más, que creo que también, porque ahora mismo queda muchísima información que contar. Será, de verdad, muchísimas gracias y bueno, hasta dentro de muy poquito. Muy agradecido, Miguel Ángel, muy agradecido, porque eres de esas personas con las que el servidor se siente muy cómodo a la hora de exponerle, pues bueno, estos temas que por ignorancia, por desconocimiento y por pecar, que pecamos todos de creernos lo que dice la televisión o lo que encontramos en la red, pues hoy en día no es fácil, ¿no?, encontrar a alguien posicionado en la ciencia con quien poder debatir. Vuelvo a repetir, sigamos estando de acuerdo o en desacuerdo, puesto que yo con el tema de las vacunas sí, hasta cierto punto, pero lo que no me puedo creer es que en tan poco tiempo se desarrolle una vacuna y que todo el mundo se esté pinchando y que ahora de repente estos noticiarios donde hay tanta gente muerta, y lo que estoy viendo es que hay tanta gana de desinformar por parte de los propios que hacen la vacuna, por los que están en contra de la vacuna. Hay una serie de batiburrillos, y sobre todo viendo los ineptos, me da igual los que están en el gobierno de cualquier país, sobre todo, por ejemplo, y me refiero aquí en España, ¿no?, como en la propia comunidad autónoma, por ejemplo, que puede ser la Comunidad Autónoma de Valencia, nos encontramos que hay ciertos pueblos que están confinados, pero otros no. Hostia, ¿no sería lo más lógico que todos por igual, que todos tuviéramos la misma decisión, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional? Yo creo que se están tomando una serie de decisiones muy políticas, que el tema de las vacunas veo que hay un negocio más, que es una lástima que aquí en España se esté desarrollando una vacuna y no estemos apostando por esa vacuna, es decir, que no estemos empleando dinero en desarrollar una vacuna para que se quede aquí en casa, que no tengamos que estar comprando ni gastando miles de millones, puesto que al final todo ese dinero volvería a reinvertirse, ¿no?, en nuestra sociedad. Es esa manía que tenemos siempre de pues comercializar con la luz con una empresa extranjera. Coño, nacionalicemos las cosas, que sea de nosotros mismos, y no tendremos que estar buscando la solución fuera. Y vuelvo a insistir que con el tema de las reacciones adversas, bueno, vamos a parar, obviamente, que llevamos un buen rato y tenemos que dejar algo para el tema de los mecenas, pero yo me remito y remito a todos los oyentes a que hace 4 o 5 años, un poquito más posiblemente, que se basen en lo que había, por ejemplo, en Brasil con el tema del Zika o el Zikungunya, esas macrocefalias que provocaba el haberse infectado, puesto que la mujer había recibido una vacuna. Es decir, nos encontramos en una situación, Miguel Ángel, que ahora seguiremos debatiendo, y que yo siento mucho lo que voy a decir, pero no me creo absolutamente que en tan poco tiempo, en este periodo de tiempo, se esté suministrando una vacuna que sea, con la efectividad que sea, 50%, me da igual, pero estoy muy convencido que las consecuencias que puede tener esa vacuna van a ser mucho más peligrosas, hablando de gente sana, puesto que, yo vuelvo a insistir, para mí este virus ha sido una purga de gente dependiente al sistema de cualquier movida, de cualquier historia, gente con debilidades, todo lo que no sea un ser humano productor en su edad de trabajo y en época de producir y generar dinero al gobierno, creo que esto se ha tratado de una purga, y sobre todo el tema de la economía. Esto no, quien dice esta parte de la conspiranoia, porque es más conspiranoia que conspiración, era un virus para matar a la gente, bueno, pues el tiro le ha salido por la culata. Ahora, ¿qué era un virus para cargarse la economía? De hecho, a principios del año pasado, cuando empecé a salir todo esto, hicimos un par de programas y comenté: me gustaría ver la economía de China como acaba en el año 2020, puesto que estoy seguro que todo el mundo estará por debajo de cero y, sin embargo, China estará por encima de. Y de aquí salen tantas y tantas dudas y tantas preguntas que, bueno, que ahora vamos a continuar. Sobre todo agradecer a la gente que nos ha escuchado una vez más por su paciencia. Sé que se han quedado cositas en el tintero, pero obviamente no teníamos que repartir en estos dos programas que estamos haciendo bajo el mismo concepto, y que invitar a todo el mundo, que así como, bueno, pues quedan un día con unos amiguetes, ¿no?, tomas una cervecita y demás y se gastan X, pues hoy mismo, por el módico precio de 1,49€, que es lo mínimo que estamos poniendo en iVoox, no solamente van a poder disfrutar de esta continuación, sino de todos los programas que venimos haciendo a día de hoy. Y estoy seguro que les va a gustar y ojalá que continúen con esa suscripción. Bueno, hablar que la chikungunya lo que produce es una microcefalia, simplemente eso. Ojo, y también no hemos hablado del mercado negro, tenemos información, después la contaremos, de Interpol, sobre ese mercado negro, que yo ya lo avisaba, curiosamente, una médico del centro de la península ibérica, se lo decía, digo, el tema del mercado negro, no decía nada, como, hombre, conspiranoico, pues mira, ya Interpol, tenemos la información de que ha dado el aviso de que, ojo, a ese mercado negro. Hablaremos de todo eso, hay cosas que
que discrepo de lo que has dicho, pero tenemos que acabar. Yo creo que aquel que quiera seguirnos, pues ahí está. El que quiera tener esta información, evidentemente creo que en una hora larga que hemos hecho de información tiene también. Podríamos hacer 6 horas de información y hacer 10 especiales sobre el tema de las vacunas, pero hay que parar en algún momento, Serach. Aunque discrepemos, después, porque no estamos cerca, si no, nos iremos a tomar un café, eso sí, con mascarilla a 2 metros, con las ventanas abiertas y de espalda, porque no sé, las medidas cada vez son más rocambolescas. Así que nos vemos dentro de poco. Un fuerte abrazo. Un abrazote muy grande, Miguel Ángel, y a toda la familia de la Rueda del Misterio y del Imarse al Descubierto. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.